días, bienvenidos a Consultorio Fiscal, los saludos a su amigo Salvador Rotera O'Banel. El día de hoy vamos a estar platicando de novedades fiscales 2024. Y usted se preguntará, ¿hubo reformas fiscales? Hubo una ley de ingresos que vale la pena comentar, pero también existen disposiciones fiscales que muchas gente se nos ha olvidado tocar o que se les ha olvidado revisar o darle la, la necesaria atención y que vamos a tocar con nuestros invitados esos puntos importantes. Para ello nos acompaña el día de hoy eh, un especialista fiscal que es 100%, por, bueno, los dos son 100% UNAM, no <laughs> nada más uno, el licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal Sergio Abarca que tu, re, tu currículum lo puedo decir 100% UNAM. No hay duda. Máxima casa de estudios, estar aquí en casa. ¿Con eso lo demás sobra? No, no, no hay la menor no duda. No, o sea, ¿Podría yo tardarme todo el programa en leer y explicar no, no. el currículum de, de alguno de los dos? Y ya, y se me acabó el programa, pero creo que ese es el, el, el dato importante. No, no le exageres, no es para tanto. Digo, somos aprendices de la parte fiscal, el que, lo hacemos el quehacer diario, pero gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en casa. Y para completar este... este, este eh, Grupo de invitados eh, y que vea usted la calidad del programa que vamos a tener. Eh, nos acompaña alguien que también es 100% UNAM y que fue conductor del programa de radio junto con Sergio Abarca este, en alguna época, el maestro Baltasar Ferino Paredes, el decano de fiscal de la facultad. Sí, qué gusto, mi querido Salvador, estar aquí en mi casa. 50 años ya de profesor universitario. Y todas las funciones que he desarrollado dentro de la facultad, simplemente para acrecentar la calidad y la excelencia de los fiscalistas en México. Fíjate que estaba yo haciendo una cuenta y entre los tres sumamos 120 años de experiencia docente en esta Ándale. facultad. Ándale. ¿Sí? sí, no lo dudo, no lo dudo. Pero, y eso, esa experiencia implica tener una visión hacia dónde va. El mundo de los impuestos. Tú mencionabas al principio eh, que realmente no había habido del todo reformas. Y no, tienen razón. Nada más que te tengo una noticia, los cambios que se han venido haciendo eh, han sido muy significativos. Concretamente, hay uno muy particular que se llama impuestos sobre intereses. Bueno, déjame platicarte que de alguna forma las circunstancias de la inflación, del crecimiento de los países, no solamente, bueno, a nivel mundial, se ha venido reduciendo por las crisis que estamos viviendo. 8 mil millones de habitantes que somos en México, en el es, mundo, en el mundo eh, de los que fueron, digamos, esta información fue a febrero de este año 2020, y más los que se hayan acumulado. Créeme que el crecimiento de la población es de 2.5 niños o humanos por segundo que están naciendo en el mundo. Y si me preguntas cuántos habitantes ha tenido el mundo en toda su historia, encontré ese dato. 117 mil millones de habitantes que ha tenido. Sin duda que es imperfecto. Pero eh, es un dato que pudiéramos tener. ¿Y qué pasa desde el punto de vista económico? Bueno, no todos los países se han podido desarrollar al ritmo que quisieran de crecimiento. México es uno de ellos, no quiero decir que sea el peor, pero no se ha desarrollado. Ahora se marca para 2023 un buen ritmo contrario a lo que se venía espe especulando. Por otro lado, la inflación a nivel mundial ha sido terrible. Eh, te puedo decir de alguna forma que México seguramente terminaremos con una inflación en el orden del 4.5, 4.8, no más del 5% que ya es una ventaja. Así es. Y todo esto va implícito también con tratar de frenar más la inflación. Y una forma tradicional es incrementando las tasas de interés para que el crédito se encarezca y las empresas no se endeuden y entonces, pero hoy por hoy, la tasa de referencia de Banco de México es del 11.25 y si me apuras tantito, hay bancos y sociedades que están pagando hasta el 13%, claro, no faltará quien te quiera sorprender que yo te doy el 25, el 30%. Pero hay que cuidado con eso. Sí. Pero tú y yo sabemos y los que nos están escuchando, mi querido Sergio, eh, que a mayor, a mayor rendimiento, mayor es el riesgo. Ah. Y si me permites, la tasa que estás mencionando por el Banco de México es importante porque esto es para efecto de lo que controlar la inflación. Y la tasa que estás mencionando, a lo menos en lo que hemos estado viendo y por los mismos. Notas informativas de Banco de México, va a perdurar fácil de este periodo, que estamos cerrando año y prácticamente todo el año que viene, a lo menos podrá haber alguna pequeña variación, pero inclusive esto con, también con la parte de Estados Unidos, pero esa sería sí, más una aclaración. Sí, no, muy oportuna, porque la tasa de interés 1125 encarece tu tarjeta de crédito, eh, tu crédito hipotecario, el querer cambiar coche, bla, 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 todo lo que implique financiamiento. Pero en el año 2023 la tasa de retención que estaba plasmada para los intereses que te paga el sistema financiero era del punto 15. Advierto que el punto 15 se aplica sobre el saldo que tengas en tu cuenta de inversión. Ay, Chihuahua, a ver, a ver, o sea, ¿qué, no sobre los intereses. No. A ver, déjame ponerlo en, en cifras muy rápidas. 100 mil pesos tengo en mi cuenta uh -huh. de inversión. Y déjame inventar que me pagan el 12. Soñar no cuesta nada. Ok. Sí, digo, lo que quiero es poner una tasa que dividida entre 12 meses me sea muy fácil. 12%, entre 12 meses al 1%, sobre 100 mil pesos, pues me van a pagar mis este, 100 pesos. Sí, eh, déjame decirte que el impuesto que está fijado en la ley de ingresos de la federación para 2023 es del punto 15. Y ese te lo aplican sobre el saldo que tengas, tanto en capital como en intereses, es una tasa reducida. Y lo más probable es que en tu declaración anual 2023, eh, con esa tasa reducida, al momento de acumular tus intereses reales, eh, que vas a acumular el del nominal menos la inflación, lo más probable es que te dé un impuesto a cargo. Sí, claro. Claro. Entonces ahí vas a tener ese. Pero el banco, la institución financiera, te va a dar una constancia sobre los intereses. Y dicho sea de paso, esos datos ya vienen prellenados en el formato de tu declaración. Pero además, ahí, si me pagó el, el 12%, el 12 y tuvimos una inflación del 5%, exagerándola. Maravilloso. 7% realmente de, 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 de rendimiento. Al, del que me retuvieron el punto 15, pero que ese 7% lo voy a tener que acumular a mis demás ingresos, los voy a tener que llevar a la tarifa. Y ahí perdió toda la fantasía. Ah, y, se, y entonces aquí vino la, 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 la mala del cuento, mi querido Sergio. Sí, digo, realmente lo que estamos comentando es. Levantó mucho, si recuerdan cuando se publicó en la iniciativa, venía una tasa mucho más alta, eh, que levantó a lo menos en medios de comunicación, en lo que sería periódicos y artículos. Decir, bueno, cuando requiere de un país tener eh, ahorro y tú lo estás atacando de esta forma, de Diría ahí que... 1.45, ¿no? Del punto 15 lo subían al 1.45. No, ¿Cuál es punto 48? 48. 48. No me deje equivocarme. No, yeah. no, eh, eh, todo lo corrige no, así ha sido toda eh, la vida eh, eso lo hiciste <laughs> para ponerlo a prueba a ver si exacto <laughs> pero bueno yo creo que la tasa que queda ahorita es digo si hay un incremento eh, y el tratamiento que está comentando baltasar digo ese es el que tenemos hemos tenido prácticamente todo el tiempo baltasar en eh, ese sentido bueno no quiero un... hablar del antecedente, no, 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 no. En los, en los últimos unos... 15, 20 años, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Ah, de los últimos 15, 20 años, o sea, estás hablando de poquito. Sí, porque ¿por el antecedente <laughs> se tendría que ir a, a hace un siglo. Si no cambiamos pues, reformas para el próximo año o historia de sí, impuestos. historia sí. de los impuestos. No, pero bueno, creo que esa parte es favorable, ¿no? No sé, a lo menos a lo que teníamos planteado, a la tasa que quedó, creo que es eh, favorable en este sentido y la reducción. Eh, si sí, en el orden del 47 que, que nos quedó la tasa, o sea, un incremento del 300%. Sí. De cualquier forma, es un incremento fuerte, pero tiene sentido por la tasa tan alta de rendimiento y de referencia. Por la tasa y porque se pretende que la inflación el año que entra baje. Ahora, ese es justamente, estamos esperando que en Estados Unidos la inflación baje, pero de repente brinca cada cifra. Hoy la tasa de referencia en Estados Unidos en dólares es del 5.25 al 5.30. Pero en dólares. Pero también es cierto que hay que tomar en cuenta que el peso le ganó al dólar. Y no es que le haya ganado por valores propios, no, porque el dólar se depreció a nivel mundial. Se está debilitando el dólar a nivel mundial. No sí. es, no es que el peso se esté fortaleciendo. No, no. Sí, mucha gente dice es que el superpeso se está fortaleciendo. Perdón, pero yo no lo he visto hacer ejercicio no, que se no. fortalezca. Más bien estoy viendo el dólar debilitándose. Ahora. Eh, Qué es lo que está pasando es el mercado bursátil está esperando la disminución de las tasas ya no el crecimiento como que ya están por descontado eh, que no va a crecer más la tasa de referencia en Estados Unidos y tampoco aquí en México el Banco de México ha venido diciendo nos quedamos con la misma nos quedamos con la misma y el mercado le está preguntando y cuándo empieza a bajar para que empiecen a invertir en el mercado bursátil. Es un ciclo muy difícil, de verdad. Pero al final de cuentas, diríamos que es el único cambio que hubo en materia fiscal de recaudación. Así es, pero, pero también hubo un cambio de. Hay estímulos, ¿no? Tenemos tres estímulos fiscales publicados este año. Sí, uno que es muy risorio, que es, digo, me refiero, risorio por lo que está dando, para to, por todo el efecto que fue el huracán. El último, el, último, el último estímulo que se publicó, que es apoyo a Acapulco el, 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 y Coyuca de Benítez. Coyuca de Benítez. Nada, más. Nada más. Hazme favor, esa parte. ¿Y, o sea, y, ¿y cuál y, es el estímulo? Que y, te dan chance a pagar en parcialidades, uno, las retenciones, para efectos de IVA también, y te dicen, no hay problema, no me pague no, los provisionales. No me los pagues, pero hay, hay una exención a los que son residentes allá. Es decir, si yo le quiero, te lo digo porque me lo preguntó un cliente. Me dice Walter, le voy a vender ventanería a Acapulco. Sí, pues yo creo que va a ser tu mejor oportunidad. Eh, pero yo sé que no se están pagando impuestos. Vives allá o vives aquí, tu domicilio fiscal. No hay duda, está dirigido no en forma general, Baltasar únicamente para los que están residentes los que están allá. No hay vuelta de hoja, es únicamente. Es. Oye, ¿y qué pasa si yo ahorita me voy para allá después del huracán? Ya no aplica. Ya no, ya no aplica. Que, claro, o sea, no, no vaya a salir alguno que diga, ah, pues mira, para los que viven ahí ahorita me voy a vivir a Acapulco. No sé en dónde puedan vivir ahorita en Acapulco, tristemente. Pero, sí. pero no se vale. Nada más, si me ha tocado con algunos eh, clientes que tienen, están eh, trabajando en Acapulco, y cuando ves la magnitud de daños y el tipo de estímulo fiscal, cuando les mando la información me dicen. Mm, ¿Te estás burlando de nosotros? Sí, en ese sí. sentido, en esa parte práctica. Creo que el estímulo fiscal está, no es a lo que esperaba la población, no creo que vaya a haber algo adicional, independientemente no. de que se ha hecho una publicación de que va a haber la ex exención, pero bueno, no hay en este sentido. Entonces, la, eh, si hablabas de estímulos fiscales, está dirigido específicamente para esta área, para este tipo de contribuyentes, y curiosamente, octubre, noviembre y diciembre, como si ese fuera el único periodo. Cuando apenas estamos en un proceso. Ya de... estamos en diciembre y, to... y hoy, hoy, hoy escuchaba yo decir que ya terminaron de limpiar Acapulco. Valdría la pena llamar a Acapulco a la gente que conozcas en Acapulco y decir, mira, ya a, a, lo terminaron de limpiar. Han limpiado la costera, digo, pero es básico para efecto de lo que claro. es la comunicación. Digo, eso no hay duda, que eso tienes que hacerlo y, para poderlo y hacer. ¿Y la avenida cómo se llama la, la, la avenida que está en, en la zona de Acapulco Diamante? Sí. Y párale de contar, pero falta toda la periferia. Que lo que dicen, todas que dicen. las colonias. Las colonias, no, no, no. Fue un desastre ese Otis. Y cada vez que me subo a un elevador, le... de verdad, no, no sé tú. pero lo dices por la marca. Lo digo. No está haciendo publicidad, pero lo subo y lo veo y digo, ¡ay, nanita! Que dicho sea de paso, fíjate que a mí me gusta investigar. Bueno, algo les he aprendido a ustedes. Y cuando vi el huracán, me puse a, a, a revisar y, y, y a preguntarle a la inteligencia artificial, ya San Google, ya aquí y allá: ¿cuántos huracanes categoría 5 han pegado en tierra? Y la respuesta fue: Uno, Otis. Otis. Sí, 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 sí. El sí. primer huracán en la historia, categoría 5, que pega. Desde eh, que se tiene registro. Desde que se tiene registro. Pero además, en 24 horas pasó de tormenta tropical sí. a categoría 5. O sea, ¿no, no les dio tiempo a la, a la gente. No podía hacer nada. Nada. No, 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 no. Pero entonces, como reforma fiscal, tenemos esos cambios de alguna forma. Pero también es cierto que más de uno va a tener que estar investigando qué otro tipo de estímulos. Amigos, no hay que olvidar que la ley de ingresos de la federación nos habla de diferentes estímulos fiscales. Si queremos buscar estímulos, búscate en la ley de ingresos de la federación, por ahí del artículo 24 en adelante. Por otro lado, no olvides que en la ley del impuesto sobre la renta existe un título 7 de la ley del impuesto a la renta que te marca y así se llama estímulos fiscales. ¿Hubo cambios en ello? No. no. Yo te quiero decir... Que, no, adelante, adelante. Sigue. Déjame contarte que tú nos hiciste favor de mandarnos ayer en la mañana un cuadrito de incremento de recaudación. Este cuadrito de incremento de recaudación solamente como consecuencia de los FDI ¿Sí? ha tenido un 12% de incremento, Chava. ¿Sí? ¿Cómo para qué diablos hago una reforma fiscal? Si el CFDI lo está haciendo ya todo. Exacto. Y entonces tenemos que hablar de CFDI, pero déjame terminar con estímulos, ¿te parece? Adelante, por favor. Hubo otro estímulo fiscal de, eh, publicado el 11 de octubre, ¿no? Exportadoras. Exportadoras. Efectivamente. Esa parte es importante, Salvador. Eh, pero ese esa parte trae dos do, do, eh, estímulos a dos ramas Sí. y dos estímulos. Sí. Uno habla de la exportación, si no mal Uno recuerdo. habla, los dos hablan de la exportación, pero uno dice, da una lista de 11 fracciones. Sí de empresas que se dediquen a producir, elaborar, fabricar. ¿Sí? Este, estas empresas y ciertos tipos de productos, electrónicos, eléctricos, cuestiones de medicina. Vale la pena revisar si estoy en la lista de los beneficiados. El otro es para la exportación de productos cinematográficos. Ándale. Ajá. Eh, yo creo que aquí hay un eh, este, cómico que ya no es cómico, que ahora quiere ser dramaturgo, que se ha subido a producir exitosamente muchas películas, uh -huh. y le van, y le dicen, ok, si más del 50% de tus ingresos por producir ese tipo de, de, de fabricar, elaborar este tipo de, de mercancía o hacer películas provienen de exportación, vas a tener este estímulo. Pero de exportación de ese tipo de películas. De, no, de, co, si yo como contribuyente más okay. del 50% de mis ingresos provienen de exportación y, segundo, eh, fa, eh, exporto películas o exporto ese tipo de mercancías que están listados en Eso. esas 11 fracciones, tengo derecho al estímulo. Ah, muy interesante, habría que voltearlo a ver. con esa particularidad. Y el estímulo sería, en este caso, una deducción del 100%, deducción inmediata, inmediata. De, la, de, de la inversión. De, de, algunos, de, de las inversiones. Pero hay otro, fíjate. El otro me gusta mucho. 25% de deducción adicional a la capacitación. Ándale. Déjame criticar. Sabes que me gusta criticar y de alguien lo aprendí. <laughs> este. Qué bueno que está este estímulo, pero ¿por qué nada más a la exportación? ¿No necesita México capacitación a todos sus niveles? Mira, por supuesto que sí. Ayer recibimos una noticia que nos cayó como balde de agua fría. Eh, hay un examen de la OCDE que se llama Pase. Pisa. Pisa. PISA y que de alguna forma. Es para sí. que las, las, las alto... ¿Te, da, te das sí, cuenta. El piso, ¿eh? el piso. Sergio, que te quede claro, es mi amigo, ¿eh? Es que ya me corrigió. Tenía, tenía yo que revirar. Sí, sí. Entonces, el examen PISA, verdaderamente, bajamos tal cantidad de lugares que estamos compitiendo con el último o penúltimo lugar, en capacitación, en, cap en capacidad de, de comprensión en lectura. En matemáticas y en ciencias. Sí, o sea, nada más. Nada más. Nada más. En Con este eso más. tienes, pero eso nos resta competitividad. Fíjate que yo le, que quisiera aprovechar este foro, si están de acuerdo, en pedirle a la autoridad que piense que este estímulo, por lo menos el de la capacitación, podría ser muy bueno extenderlo a más empresas. Porque si me dedico nada más a comercializar, no estoy. Eh, exporto pero, la, pero la, productos que yo comercializo, no. Los transformo. Ah, ok. Bien. Sí. Más del 50%. Perfecto. Pero ese, ese estímulo de la capacitación, eh, ¿te acuerdas más o menos cómo está para calcular el monto de ese 25%? Eh, no recuerdo bien ¿Es con el incremento en... es el incremento del gasto de capacitación es. vas pero, a tener ese pero ese es, eh, en lo que tú tenías con el año pasado si tres no mal años recuerdo. anteriores tres, anteri tres años anteriores tienes sa que sacar tu promedio de lo que invertiste en capacitación en los años 20, 21 y 22 Ok uh -huh. sacas promedio y después comparas lo que gastes en 23 en 24 y en 25 con respecto de ese promedio al excedente le aplicas un 25% y ese es tu, tu deducción, tu, tu estímulo, tu deducción extra por capacitar. Pero, punto número uno, tienes que ser una empresa que se porte súper bien. Bien, estamos hablando que los estímulos fiscales normalmente lo que están otorga, se están otorgando a empresas que están al corriente y cumplen con sus con obligaciones, todas sus obligaciones fiscales. fiscales. Es un requisito importante. Y se me hace muy bueno que sea Si no, no calificas, aunque claro. tengas los demás. Y otro que se me hizo excelente: no le des capacitación a cualquiera. Demuéstrame que la capacitación se la das a personas que están en tu nómina y las tienes en el seguro social. Bueno, eso es elemental, ¿no? Es como mat la materialidad de la que estamos hablando. Sí, a ver, ¿vas a capacitar a quién si no tienes el personal? Claro. Ah, es que es el personal que me proporciona otra empresa. Pues que lo capacite la otra empresa. Claro. ¿no? Sí, ¿no? no Ahí pero es que sí. yo exporto y la otra empresa no exporta. Qué pena. Y, y los estímulos, de alguna forma, si te estás como lo estás planteando, es una cantidad que te puede dar y lo vas a acreditar la de la determinación de tu impuesto sobre la renta. Sí. Esto es como el estímulo por contratar agentes de la tercera edad. O por qué? no te estoy viendo, Salvador, y ya te voy a contratar solamente con esa opción. <laughs> Ya te estás desquitando, no, Mira, El placer de los dioses es la venganza en el Olimpo. Es un plato que se sirve y se disfruta frío. Y, y te voy a contratar para que hagas lo que yo diga. Si me capacita, adelante. No, es que es, es que es interesante todo esto. Sí, eh, porque tiene implicaciones. Entonces, amigos, esto sería como prepararse para el cierre de ejercicio. Sí, claro. Y ahorita, ojo, algún detalle que también me quiero hacer notar es que se publica el 11 de octubre y son deducciones, deducción inmediata de inversiones que se hagan del 12 de octubre al 31 de diciembre del 24. Para el 12 de octubre del 23 al 31 de diciembre del 23, para deducirlo en el 23, me, deja, me, me me ataron las manos. No, no, no. Mira, todo eso lo hacemos con planeación, la capacitación. Vas a decir que se vaya tanta gente a capacitar o que venga un capacitador. Así es. Que es ahora como se está, se está manejando todo eso. No, pero además, ahorita les estamos diciendo a nuestros amigos en octubre, en diciembre, en diciembre. que vayan a capacitar a su personal. No. Este, pues van a tener que, oye, jefe, me voy de vacaciones. Sí, te vas a ir. Ya te tengo todo pagado en Querétaro porque te voy a capacitar en Querétaro. Vas a estar en capacitación. Me quiero ir de vacaciones en enero. Te, ahorita te capacitas. No, hay, hay cosas que se hacen, no sé qué, con mala intención o en forma perversa para que nadie se beneficie de esto. Pues habrá que beneficiarse porque el estímulo de deducción inmediata es nada más 23 y 24, pero el de capacitación es 23, 24 y 25. Ah, oh, bueno, mira, ahí lo va, lo, hay que leerlo con mucho detenimiento y probablemente hasta convenga un programa nada más para esos para estímulos. Este estímulo. Sí, completamente sí. de acuerdo. Hay otro estímulo, ¿no? Que fue publicado en junio el de eh, el Istmo de eh, las inversiones en la zona de donde se va a, a, a correr el tren. El transísmico. el transísmico. Sí que creo que fíjate que ese, ese es un área, a lo menos, no sé si opinen ustedes igual, eh, digo, hay, hay las áreas que tiene actualmente el gobierno, pero este es un área y es un tren que ya tiene historia, que debe de estar eh, en proceso, pero se está dirigido a este punto y a lo menos creo que es un estímulo que está dirigido a un área muy importante, a una actividad. Y que no saldría tan caro económicamente como están saliendo las otras obras en este sentido, y que sí, sí sería importante en este, en este momento poderlo planchar y, y trabajar. Ese lo me parece muy aplausible en la actividad, sí. la forma, aunque considero que debería haber sido un poco antes, pero atacarlo y empezarlo o a sea, hacer, esa parte, ese estímulo me parece aplaudible en la forma Es un estímulo que está fiscal dado. para los las contribuyentes que, que estén o se instalen, se instalen en, esa, en, esa en esa zona. zona, zona. Que es una inmediata. zona. Arida, como no tienes idea. Yo la recorrí muchas veces porque tenía que ir a dar una capacitación a algunas empresas en la zona. Pero cuando tú lo, la, la, la recorrías había dinosaurios. <risa> <risa> la recorría montado en un dinosaurio. <laughs> Sergio, tú no, eres no, testigo. No, tú eres no, testigo, no, no, Lo que puedo decir es a dos de tres caídos y quién gana, definitivamente. A ver quién gana. Sí, eh, yo creo que es muy interesante porque te, te tengo una mala noticia: el canal de Panamá tiene serios problemas de abastecimiento de agua. Eh, ya no te voy a decir que lo van a cerrar, pero está disminuyendo su capacidad de traspaso. Son 70 kilómetros la distancia que tiene el Canal de Panamá. Entonces, la oportunidad de tener esta, este paso transísmico, que no va a ser por barco, sino que va a ser por ferrocarril, toda esa carga, pero me parece que es una oportunidad para México. ¿eh? Pero, pero brutal, pero además es una oportunidad que ya tendríamos que haber estado aprovechando, con todo respeto. ¿Desde el sexenio anterior o, o desde, desde el antepasado? De muchos años. Esa era una oportunidad de la, desde la, el de la intento de conquista de los Estados Unidos, que estaba, no me creas mucho, en un tratado, McCartney o Campo o algo así, uh -huh. que estaba ese paso. Eh, pero. Bueno, y ahí se ha desperdiciado esa oportunidad. Pero ahorita lo que está sucediendo en Panamá es que ya algunos barcos les dicen, no puedes pasar por la por, la, por el peso. El peso, son ¿Qué? muy o, grandes. O, 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 o pasas la mitad de otro barco y, te, y, y pasas, o... Es que cuando no. dijo el peso yo pensaba que me estaba es hablando que... a mí. La esclusa está reducida. Pero por, por, el, por la cantidad de agua, precisamente. Lo que no ha llovido, no. Llevan 5, 10 años que no ha llovido lo suficiente. Como en México, las sequías que estamos teniendo en Sinaloa, en Durango, que se va a producir y se va a cosechar una tercera parte del frijol que se cosechaba, chaval. Debería haber un estímulo fiscal. No, con eso no se resuelve. La, la presa que, te, que nos abastece a la Ciudad de México debería de tener un 70% de agua. Hoy Anda con, hoy tiene 35, 37. A la mitad. Sí. Perfecto. Este hay otros puntos que querías comentar respecto para el año 2024 de noved más que novedades, yo creo que son puntos que mucha gente se le ha olvidado Verlos. Refres, vos, refrescar algunos temas que no son. Me mejores, no me la refresques, nada más los temas, los temas. Ah, okay, pues, ok, ok. Mira, okay. es la el CFDI versión 4.0. Y sus eh, complementos. Y sus complementos. Que uno de ellos es la carta porte. Entre ellos es la carta porte. Deja decirte que en la página del SAT yo me metí a inteligencia artificial y le pregunto, porque yo le hablo a inteligencia artificial, nos llevamos así. Entonces <laughs> le dije. ¿Me dejas terminar? Sí, sí, sí. sí. Entonces. Sí, no, no, te iba a decir que, que inteligencia artificial no te llega. Entonces, le pregunto: dime cuántos complementos para efectos fiscales existen. Hay 18 y están dos en proyecto. En, entre otros está el de pago por cuenta de terceros. ¡Wow! Pero entre ellos también está el complemento de pago. Entre ellos también está el de complemento de carta-aporte. Esa obligación que va a entrar en vigor el primero de enero del año 2024. La de la, la carta-aporte. La de ejemplo. la carta-aporte. La de la carta porte, Que todavía los transportistas no están del todo preparados, o no quieren, o no entienden, o es muy es complicado. Ha sido muy complicado. Muy... Ha sido muy cambiante, Baltasar. Sí, Todavía sí, este pero... mes hay, ha visto cambios. Entonces, ¿les modificaciones? si hacemos una quiniela, hacemos el, el, el melate. 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 ¿Cómo ven? ¿Va a entrar o no va a entrar? Ya está, ahorita para entrar. Pero Baltasar, a ver, ¿no? déjame decirte una cosa. Dejamos para que nuestros amigos entren en la, en la, en, quiniela. En, en la quiniela, en el melate. Vale. Vamos a una pausa y regresamos, y regresamos para ver. ¿En qué queda este Órale, melate? Melate. A ver, vamos a preguntarle también a nuestros amigos, esto no nos tienen que responder, pero ¿cómo está su quimiela? ¿Cómo está su melate? De, Mira, de la carta aporte. El tema es que se ha complicado tanto, pero no por eso dejamos, debemos dejar de hacerlo. El complemento carta aporte, que es un documento adicional con muchos requisitos que tienes que cumplir, como describir la mercancía y que tienes que voltear a ver todas las reglas, resolución miscelánea, no solamente el artículo 29 y 29A del Código Fiscal, que te habla de que tienes que presentar complementos. Complementos. Pero y si, decías es que hay 18, hay 18 complementos entre ellos. Y los más representativos, yo te diría que es el de nómina. Porque el de nómina no es un CFDI, es un complemento de CFDI. Y ese complemento de nómina, que hay que tener una especialización, tienes que cumplir con todos los requisitos. Si no, por eso te llegan las cartitas invitación porque no supiste hacer bien el complemento de nómina. Pero fíjate que el otro día escuchaba yo una persona que me decía: Pues es que es muy fácil hacer un CFDI. Es fácil hacer un CFDI. No, 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 no. Fíjate que... Este lo dice que nunca lo ha hecho. Ah, exacto. Yo, es, lo dice quien, quien dice que es fácil porque nada más le da clic en, 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 en la computadora, pero no es eso. El complemento hay que revisar que se llene como se debe de llenar. Correcto. Yo, yo vacilaba con el maestro Tomás Rubio y le decía, oye Tomás, ¿por qué no hacemos una maestría en CFDI? <laughs> Para poder hacer bien CFDI tienes que tener grado de maestría. Sí, es muy complejo ese tema. Entonces, no solamente es el CFDI, que dicho sea de paso, ahorita tenemos la versión 4.0, eh, ha nacido, ah, no hay que olvidar que los CFD, CFD nacieron en el año 2005 estuvieron vigentes cuando teníamos que presentar una serie de declaración informativa y en el año 2010 nacen ya los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por Internet, ya timbrados. De 2010 a 2023, 23 años, han, 13 años han pasado, y déjame decirte que hoy está muy complejo ese CFDI. Y les quiero recordar que, en términos del artículo 29A, fracción eh, séptima, novena, corrijo, tercer párrafo, si hay un error en el CFDI, se convierte en qué? No deducible. En no deducible. No deducible. Si tienes un error en el CFDI, esa erogación es no deducible. Es correcto. ¿Y si no le haces el complemento? Peor todavía. No solamente vas a recibir multa, sino en su caso, ahorita el que tenemos es el complemento más complejo, que es justamente el de cartaporte. Y que lo tiene que traer cada transportista. Ya están en operación, está la obligación de traerlo, pero lo que estamos jugando el Melate es, ¿cuándo va a entrar de forma completa a exigir? Que cumpla con todos los requisitos. Y ya la versión actualizada, que inclusive hay muchas personas, bueno, no muchas, quien se dedica a sacar todos los software todavía no lo libera. No, eso es, es muy práctico. importante, Sergio, tienes toda la Entonces, razón. Entonces dices, eh, lo diría, hay en, estamos viendo un, un, un cliente que tiene esta parte y capacitas a la gente... Y todavía tienes esa incertidumbre y te lo pueden tipificar como delito fiscal y la parte. Entonces, es un problema práctico. Lo que se sí ha estado pasando es que lo han estado pateando y prorrogando. Yo creo que en esta ocasión, eh, eh, a lo que estamos jugando de Melate, a lo menos como está ahorita, ya está la obligación para el próximo año. Lo único que quedaría sería una prórroga, que ese sería el Melate, ¿no? Una, eh. una, una nueva prórroga que el Melate es, ¿va a haber una nueva prórroga o no? Y esto habría que consultar para tener un poquito más de certeza en el melate a los desarrolladores de software. Claro, porque ninguno lo tiene a la venta. Yo quiero tener, sí, tengo la versión 3.3. No, corrijo. En la versión 2.0. 2.0 del complemento, del complemento a la versión 4.0 del CFDI. Y la versión 3 de lo que sería el complemento. Así es. Es la que estamos esperando, Efe. que se supone que entra de manera obligatoria y de que debe estar perfectamente requisitada el día primero de enero. Pues yo te apuesto doble contrasencillo de que no va a entrar en vigor el primero de enero. Tu melate es a que no entra. Que no entra. A que le vuelven a prorrogar. Ah, así es. Mira, por la parte práctica no hay mucho que buscarle. ¿estás de acuerdo? ¿Coincides ¿Sí? con él? Digo, sí. Ok, si los tres vamos a meter el mismo melate, ¿quién va a pagar el...? <laughs> pues hacemos un prorrateo y acabamos. Dices. Pues como siempre, nos vamos a la gringa. <laughs> pues sí, ya ni modo. No nos queda de otra. Ahora... No, nada más es ese complemento, insisto, hay 18 complementos. Déjame contarte uno que sí le puede pesar mucho a las personas, es el de la deducción de, la, de las colegiaturas. ¿Hay un complemento para eso? Hay un complemento justamente que te tiene que entregar la escuela. Y eso donde va a describir quién es el papá o el tutor o bla, bla, niño? bla, quién es el niño, su cur del niño, el, bla, 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 toda esa información para que puedas deducir de tal suerte que si pretendes deducir las colegiaturas de tus hijos, excepto profesional, eh, bueno, déjame decirte que necesitas tener el CFDI de la colegiatura y el complemento que te tiene que entregar la escuela. Y esa información ya está cargada en la declaración de personas físicas. Sí, pero si la escuela no emite el sí. CFDI con el complemento, tú no deduces. Ahora, para que te lo cargue el sistema, entiendo que ya está cumpliendo con ese requisito. Sí, 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 te lo, si sí. La, eh, ya está precargada la información en tus declaraciones porque esa escuela está sí cumpliendo está, está cumpliendo con el, con el complemento. Sí, y por otro lado, otro complemento muy importante es el complemento de pago. Por, no hay... por supuesto. Sí, porque al momento de elaborar el CFDI y la máquina te pregunta o el sistema te pregunta, ¿qué método de pago vas a aplicar? Y si tú le pones un PUE, pago en una sola exhibición, asumes o que ya te lo pagaron o en ese momento te lo están pagando. Pero si te lo pagan dentro del mes siguiente... Tienes que cancelar el CFDI y, expedido. Puede, y lo tienes que hacer con PPD. Con PPD. Y con un complemento. Es de pago. correcto. Ahí, le te, una? Ponle una estrellita, Sergio, porque contestó muy bien. Estoy en el examen <laughs> profesional. Lo curioso es que el que iba a preguntar soy yo y el que le está preguntando es vale. Pero a ver, Valta, aquí, aquí hay un detalle que, que se está volviendo importante y está creando conflicto entre los contribuyentes. Hace algunos años decía que los comprobantes, ten comprobantes tenían que llevar los cuatro últimos dígitos del, de la cuenta con la que se paga. Uh -huh. Ya no, ya no. Pero los complementos de pago, cuando tú le pones que fue con transferencia, te dice, dame los datos. Pero ya no son los cuatro. Dame todos los, dame el, el, número, el número de cuenta completo. Sí. Yo es lo que quisiera aclarar y para que le sirva a la gente, porque mucha gente está, es que eso, eso ya no es obligatorio, no te quieren dar la información de la cuenta de la que están haciendo la transferencia. Y si me pagas con cheque, también te dice, creo, ¿no? Dame el número de la cuenta y de, de la qué cuenta? banco es. Sí, te lo pide y lo tienes que enterar en el complemento, el importe, la fecha de cuándo te lo pagaron. Yo te lo digo porque estoy facturando así aquí a la UNAM yo ya no recibo mis honorarios en en, en, en nómina no yo ya estoy ¿Es pensionado el único, es el único pensionado en la UNAT no, <laughs> no hay, yo creo que habíamos muchos mano, que no pero delicado. el más antiguo de los pensionados eres tú uh, sal, yo creo que nos vemos a la salida yo, sí, sí. A ver, yo voy a jugar a Melata a ver quién gana <laughs> Sí, entonces todos estos complementos es importante que como contador tengamos claro qué es el que nos toca elaborar. Te puedo decir que hay de comercio exterior, hay el educativo, hay el de las donatarias. El de comercio exterior es importantísimo porque si tú vas a mandar algo de exportación, no sale si no llevas si no ese no complemento. complemento. La mercancía no sale, simple y sencillo. Es correcto. Sí, este, este tipo de, de temas los está haciendo. Y desde luego existen también en el aeropuerto un complemento, cuánto pesa tu maleta al salir y con cuánto tienes al regresar. O sea, el SAT sabe que yo me voy con Ajá, una maleta que pesa 10 kilos y me regreso es. con una de 25. Así es, sí. O sea, eso de que llévate la maleta, este, llévate una maleta con otra adentro y ponle este, y regresa y regresas con dos maletas. El SAT se entera. Es, esto, esto los, el SAT, mira, hay que tener claro que el SAT sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Wow. Porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Pero al SAT no. Pero al SAT no. Tiene todo el sistema. De tal suerte que ahí eh, eso de pensar que se le va a olvidar. O sea, no. eso de la inteligencia artificial, el SAT ya lo tenía desde antes. Sí, 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 sí. No, no, no hay por dónde, para dónde hacerse en ese sentido. Y, y hablando del tema de reformas, ahorita que comentábamos es que efectivamente realmente es lo, lo único que tenemos es la Ley de Ingresos de la Federación. Baltasar y Salvador, a final de cuentas, toda la masificación, eh, la digitalización de la masiva de los comprobantes fiscales, es a lo que te estás refiriendo es en todas las áreas es lo que ha generado el incremento en lo que es la recaudación. Claro. Es lo 12 que por ciento de es incremento que, es Sergio. lo que ha generado prácticamente una fiscalización prácticamente al día. ¿Sí? Y la otra parte que pone a parir chayotes a bastantes empresas o contribuyentes que por errores sencillos están generando cartas de invitación y problemas de este tipo y suspensión de sellos digitales y cuestiones de ese tipo. Pero nos preguntan Marta. Yo nunca he llenado cuando viajo un complemento por mis no, maletas. Lo llenan por ti, la empleada. Sí. Lo llenan por. Lo, la empleada de la aeronave. Cuando llegas a. Y dices, depositas tu la, maleta, la, ella hace un reporte. Y con eso se hace el CFDI. No, Petra. Y entonces el SAT sabe cuántas maletas van en el avión Así y es. de quién son. Y cuánto pesaba cada uh -huh. una. Y no. puede comparar. Baltasar se fue a París sí. y llevaba una maleta de 8 kilos. Y regresa de París con dos de 25. Sí, 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 sí. Todo ese tipo de cosas son las que hay que voltear a ver con mucho detenimiento todos los complementos que se tienen que elaborar. Eh, no solamente los complementos, en su caso, las constancias de retención sobre todo para residentes en el extranjero. ¿Qué es otro CFDI? Es otro CFDI. Es otro complemento del CFDI. Ahí lo tienes. Entonces, este mundo que estamos volteando a ver de los CFDI versión 4.0, que sustituyó a la 3.3 a, par 3 .3 a partir de enero de 2022, uh -huh. empezaron los, los grandes cambios y lo que falta. Sí, pues muy probablemente en unos años estaremos hablando de una versión todavía mucho más avanzada. Bueno. Eh, chava, déjame decirte los celulares. No sé si tú ya lo hayas comprado, pero ya es un chip que traes ahí aquí en la solapa. O todavía estás viviendo en la antigüedad. No, yo todavía. No, al, no, todavía no. Vives al... en la prehistoria. No, no. Tienes que meter. A ver, a ver. El que te enseñó a usar la tecnología fui yo pero el alumno supera al maestro. Déjame decirte que en alguna ocasión platicábamos, Baltasar, y yo le decía, pero ¿por qué haces eso? Hay tecnología, le enseñó a hacer una hoja de Excel. El alumno supera al maestro. No hay duda, no hay duda, no hay duda. Entonces... Ahora, otra obligación que sí quisiera. Ese, ese pin que traes ahí de la UNAM es este. Es, es un eh, teléfono. Este. No, no, no es un teléfono. No, no. Pero ya los, ya los empezaron a vender. Sí. Y falta todavía el futuro que te inyecten un chip en el brazo y ese va a ser tu celular. Eso es lo que mucha gente dijo que con la vacuna era eso. No. Dejemos ese TV. Dejemos Dejemos eso. O, tema. Dejemos Otro tema que en mi opinión puede ser muy importante: partes relacionadas. Sí. No hay que olvidar que el artículo 179, fracción quinta, tercer párrafo, me... Chécalo, chécalo, sí, por 179. favor. 179. 179, tercer, fracción, ¿Qué quinta? quinta, tercer párrafo. ¿Qué ¿Tienes ley ahí, mi querido? Sí, sí, sí. No eh, necesito por el creo? concepto, ¿verdad? Voy por el concepto de parte Otro. relacionada. Otro. No, no, no. <laughs> no es parafraseándolo, nada sí, más. Sí, sí. Entonces, entender que cuando hay parte relacionada, el ejemplo más típico pudiera ser, eh, tú y yo, Salvador, somos asocios en la empresa A. Decidimos crear otra empresa la empresa B y la A le vende a la B. Hay partes relacionadas. O Baltasar y Sergio ponen una empresa, a una empresa, este y Sergio y yo tenemos otra empresa, pero como Sergio está en las dos empresas, hay partes relacionadas. Hay partes relacionadas. O Sergio administra la empresa de Baltasar y la empresa de Salvador. Y, y no hay que olvidar que en el formato de la declaración hay una columna que te dice: termina la promoción. No, favor. no, no. Te segrega las operaciones que tú hiciste con partes relacionadas esto. y las que no son partes relacionadas. Pero esto ya lo tenemos en, en las declaraciones hace fácil, cinco, o 8 años atrás. Pero cinco años. Estoy cinco de acuerdo años. contigo, pero ¿qué crees que hay muchas empresas que siguen haciendo la contabilidad y que el empresario no sabe? que su contador debió haber segregado en la contabilidad o separado esas operaciones. Pero a ver, una cosa es la declaración informativa, que es a la que tú te refieres. Que es, te es a la que entrar. yo me refiero, y otra es la declaración anual, y otra es la declaración DICIF. De Correcto, pero hablando ahorita específicamente... DICIF, de dije, Declaración informativa, informativa sobre la Situación Fiscal. No, bueno, tenemos una cantidad de declaraciones. No, este... En materia de obligaciones, pero regresando con esta parte, Baltasar, okay. al final de cuentas, Tú estás haciendo un planteamiento, la parte contable y la otra, la presentación de la declaración. Pero es que si en la declaración tengo que separar eso y no lo separé en mi contabilidad, ¿cómo ya? diablos lleno mi declaración? ¿No? La estás llenando equivocadamente. Claro. ¿Y qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? La autoridad tiene la suficiente información para determinarte tus partes relacionadas. Es decir, que será muy difícil ubicar a Salvador eh, Roter, ¿en qué empresas está como accionista? ¿Y qué operaciones realizan entre ellos? Para, opera... eso, para eso hay algo que se llama CFDI, ¿no? No, se llaman eh, algoritmos. Ah, y los algoritmos se, eh, se extraen. Hacen la, la investigación, correcto. Ah, ¿sí? Toma nota, por favor. No, 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 no. Creo que ya me pusieron a estudiar. <laughs> Ay, ¿qué, qué, 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 qué cómo cuesta trabajo ese tema a mí me cuesta sí, mucho sí, trabajo pero o sea. es importante que el, que el contribuyente sepa que su contador tiene que identificar en su contabilidad Cuáles son las operaciones que realiza con parte relacionada es correcto Y, y fíjate, la, perdón, ¿no? el concepto que diste ahorita en los ejemplos de dos y él lo explicaste muy claro en una forma con un ejemplo sencillo lo que es la parte relacionada en ese Hablando pero de... estamos hablando de algunos de los conceptos porque el concepto es todavía es mucho más amplio. No hay duda. Pero ahora, ¿tú crees que el SAT necesite reformas fiscales para incrementar su recaudación? No, ya no. Necesita inteligencia artificial y ya la tiene. Punto. Sí. Ya la tiene. O en generar una serie de algoritmos, n cantidad. Mucha gente dice que es un robot. Sí, es un robot. Es, eso, ¿Es una robot? computadora que está haciendo. Algoritmos y está comparando información y dice: A ver, retuviste tanto, le vendiste, Salvador Rotter, le vendiste tanto a esta empresa de la que tú eres socio. Sí. Parte relacionadas. Hay partes relacionadas. Y tiene, y si no lo hace el mismo artículo 179 en su primero y segundo párrafo, te dice que es la autoridad la que va a determinar la deducción. Y si no tienes el estudio de precios de transferencia. Déjame contarte que te puede considerar una deducción cero. Híjole. Oh. Ay, no, bueno, sí necesito tener ese estudio de precios de transferencia, forzosamente. A como de lugar. A como de lugar. Y hay otro tema. Beneficiario controlador. ¿Qué es eso de beneficiario controlador? <laughs> o sea, fiscalmente, o sea, perdón, pero beneficiario y controlador como que son... Bueno, al mismo tiempo no hay que olvidar que las empresas casi pensaría que son de una sola persona y dos, tres socios que tienen una acción. Eh, en la práctica hoy que necesitamos dos socios nada más, yo tengo el 99 y te invito, Chava, para que tengas tú el 1%. Y elemental, eh, como dijera Arthur Conan Dale, el autor de Sherlock Holmes, eh, dice que el beneficiario controlador se llama Baltasar Feregrino. Y entonces tengo que tener lista la información para cuando el SAT me la pida. ¡Oh! oh. Sí. ¡Wow! Eh, Todo esto pero bien. Pero fíjate que me, eh, los artículos 32. Eh, 32, ver, cuarter y quinter. Y quinques. <laughs> quinques. Este, pero fíjate que esto de beneficiario controlador, si no más recuerdo, y corríjanme porque los expertos son ustedes, es eh, cuando yo. Soy accionista de una persona moral en, en un 15% o más. ¿O más? 15% o más. Entonces, si soy dueño del 14.9%, no, no soy beneficiario controlador. Pero como bien dices, la mayoría de las empresas en México son 99.1. Así es. Entonces Baltasar no es el beneficiario. Es el ben y tengo que tener un reporte de eh, que me habla la regla resolución y si la enece, si no me la preguntes, eh, pero sí está, hay una regla. Ya que... supe que no sabe Baltasar. <laughs> Que... Toda mi vida estuve pensando ¿qué nos habrá Baltasar? <laughs> o sea, los conceptos que debes de tener para ¿Qué la información. Que debes de tener. Tienes que manifestar si es género, eh, porque ahora ya hay. ¿Sí? ¿Tres géneros? ¿Cuatro géneros? No lo sé. Bueno, uh -huh. nos quedamos Pero con Pero nos quedamos tres. con eso. Y uh -huh. los datos de identificación del beneficiario controlador. Aunque realmente esto lo que implicaría hacer es un pequeño manual para cada uno de los contribuyentes. Hacer eh, tomar la parte de resolución miscelánea, generar este tipo de información para en el caso que lo requiera se pueda presentar. Esto, si es una empresa como las que estamos comentando, no hay mucho problema, pero hay eh, estructuras de empresas donde identificar al benefici beneficiario controlador no es nada sencillo y sí te llevarías tu tiempo en hacerlo, claro. lo cual valdría la pena estarlo considerando. Así es. Ay, eh, pero a ver, en eso del beneficiario controlador hay conceptos importantísimos y cosas que vale la, la pena revisar. Porque yo quisiera hacerte una pregunta, porque esto está surgiendo y ha surgido en muchos foros. Esta disposición nace es en el 22. 22, justamente. ¿Tengo que hacer un expediente beneficiario controlador de todos los que estuvieron en el pasado como beneficiarios controladores de mi empresa? No. ¿O nada más del 22 para no acá? No hay que olvidar que el artículo 6 del Código Fiscal te habla de la vigencia de las leyes. Entonces no puede haber retractabilidad 14 de la Constitución. Entonces, del 22 para acá. Del 22 para acá. Ok, pero si yo tengo hoy un contribuyente que tiene varios accionistas y han estado cambiando. Y resulta que antes del 22 eh, no era beneficiario controlador, pero hoy sí lo es. Entonces tengo que abrirle su expediente. Entonces tienes que abrirle ese expediente, sí. Y si fuera al revés. Pero tienes la documentación suficiente para demostrar que ya no eres el beneficiario controlador como es el contrato de enajenación de acciones en su caso, o la donación. Fíjate lo que estás diciendo, el contrato, porque he visto operaciones que hay enajenación de acciones y nunca, nunca hicieron el contrato. No, quedamos en la comida, compadre. <laughs> ¿Y el contrato El contrato puede ser verbal? Sí, puede ser verbal, es que, es que el... pero el problema que es cómo demostrar la materialidad, Sergio. Sí, digo, el contrato es verbal, no, es una forma de poderlo hacer, así también se, están las disposiciones, pero para los efectos prácticos debemos de tener... Así es. Documentado este contrato soportado y soportado la materialidad de las operaciones. Sí, porque ahí se genera otra serie de circunstancias y impuestos y cuestiones de este tipo. Y la responsabilidad solidaria, inclusive, si se genera el impuesto en esa enajenación de acciones, que pudiera caer directamente hasta en la misma empresa, Baltasar, si no uh -huh. se paga el impuesto. Sí, sí, sí. Así es. Tenemos varias preguntas que nos están. Este, que, y... Primero, están uh -huh. este, saludándolos mucho a, a todos ustedes. Este se incrementó la retención, Bardo. Pero de cuánto es el impuesto? Ah, no, la, es pregunta: el impuesto sobre los intereses solo se incrementó la retención en la anual. De ser el caso, ¿se podrá solicitar devolución? Eh, la respuesta es sí. Uh -huh. sí, efectivamente. Si fuera ese el caso, eh, así sucedería. Este eh, Felipe Rocha Camacho, saludos al maestro Sergio Abarca. Gracias. Dice que lo volaste. Lo volé. Está reclamándote. Pero te ayudó para seguir, para, lo ayudaste para que siguiera adelante con sus estudios y lo motivaste. Esos son, eh, eso es lo Gracias. padre. A ver, sí, te, sí, prefiero reprobarte aquí que no que te repruebe la vida. Claro. este eh, Marisol RB, que es el mejor programa de fiscal que existe. Perdón, Baltasar. <laughs> <laughs> este... Eh, del beneficiario controlador o algún otro concepto importante porque el tiempo se nos está... Nos empieza bueno, tienes a ganar. que mostrar en la tenencia accionaria que tengas? Nada más te pregunta eso, pero yo me complementaría con la regla de resolución miscelánea. Híjole, esa regla de la resolución miscelánea, lo, todo lo que pide, no, es no, no, no. una lista sí. interminable. Estoy preparando para que en la segunda quincena de diciembre salga de la revista Consultorio Fiscal un artículo que se llame... Beneficiario y controlador, y voy a incluir un diseño de un cuestionario basado en la regla de la miscelánea como checklist. Eso. Y que cada checklist va a ir diciéndote anexo 1, anexo 2, anexo 3, porque no es nada más contestar el checklist. No, 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 no. no. Es, no. a ver, nombre. Dame un documento que demuestre que te llamas Baltasar Fregrino Paredes. Uh -huh. Lo agrego. Fecha de nacimiento. Un documento que me diga cuándo nació Baltasar Fregrino. Lo agrego. Okay. Y así me voy por cada uno. Entonces, estamos, estamos preparando. Y además, eh, armé un cuadro que diga para ese, ese beneficiario controlador cómo se integra su participación y por qué es beneficiario controlador. Qué interesante. Entonces, estamos no, no. preparando un articulito para la revista de consultorio fiscal. Ojalá lo puedan leer. Qué bueno. No, no sé. Seguro que el, a mí me llega y yo estoy leyéndolos. Ya mis niñas cierran los ojos, no quieren saber nada de lectura. Pues ni modo que se pongan a leer, que ten, en esta vida el que no vino a leer, no vino a vivir. Sí, bonita frase. Así es. Este, mi querido Sergio, algo para cerrar el, el, el programa. No, pues creo que estamos cerrando año, año difícil, eh, vamos a entrar a un año, próximo año también complicado, y dentro de lo que hemos estado planteando una de las complicaciones es la parte fiscal, yo lo más que pudiera decir es no, bajemos la guardia, no, bajemos la guardia en la parte fiscal, y no es únicamente la, la que tendríamos que estar observando la parte de trabajo la parte familiar la parte de salud pero a lo menos en lo que nos corresponde cada quien tome esa parte que tenemos para el próximo año y el que no haya reformas como tal que venimos este eh, eh, se venía ya un tiempo atrás de antaño como un algo que se estaba generando esta acción no implica que hagamos una reflexión en este momento cada contribuyente cada persona vea su situación y qué hay que estar controlando, revisando para el próximo año. Ya habíamos tenido años en los que no había reformas, pero esta es la primera vez que son dos años seguidos. Sí, eso. Uh -huh. Es cierto. Es cierto, mira, yo creo que estamos en el precierre y hay que contemplar mucho el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta. Así es. Para saber qué obligaciones tenemos que cumplir. Así es. Pues muchísimas gracias, Sergio Baltasar. Muchas gracias por venir y, y, y divertirnos en materia fiscal. Fiscal. Bien, los, eh, les agradecemos que nos hayan acompañado eh, y los invitamos a ver la, eh, la siguiente emisión de consultorio fiscal con un resumen de las, de las reformas más importantes que hubo. En 2023 me van a decir que no hubo reformas, pero hay cambios en las misceláneas sí, claro. y hubo detalles importantes. Nueve resoluciones misceláneas. Nueve llevamos hasta hoy. <laughs> Bien, se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Muy, muy buenos días y hasta la próxima.